Pero fijaros qué contraste tan bonito de colores, porque ya está lo que es la castaña, que ya se ha cogido gran parte, ahora nos va a contar José Álvarez, que nos va a hablar de ello, pero vemos los contrastes ya de colores, el verde, ya el más amarillento, dorado, marrones. Bueno, es que estamos en otoño, claro que sí, aunque tengamos buena temperatura. José Álvarez, que de verdad qué delicia estar aquí, comiendo el pueblo aquí de fondo Igualeja. Esto es precioso, esto es un sitio muy bonito, esto es el carril detrás de la loma, que se le dice, o lo harto la loma. Y esto es un sitio precioso, sobre todo el contraste que está haciendo ahora mismo los castaños, ya medio amarillo, ya para secándose la hoja, para caerse, los erizos que se ven en el suelo, que ya están marrones, que ya están secos, y el pueblo al fondo. Esto es una preciosidad ver esto. Pero tú naciste aquí en Igualeja, además, yo y te fuiste, ¿con qué edad te fuiste a Alemania? Con cuatro años. ¿Y te acordabas tú de Igualeja, hasta allí en Alemania, sí, con los alemanes? Yo... Todos los años no, pero cada dos años mis padres nos veníamos de vacaciones. Entonces me acuerdo de esto todavía. Me acordaba no cómo lo estoy viviendo ahora, porque ya vivo aquí. Me acuerdo de pequeño, de venir de vacaciones, estar con los amigos, pero no como ahora. Hay en Alemania de castaña, ¿no? Sí hay. ¿Hay castaña? Sí, no me digas. Hay castaña, pero no son como estas, ni de sabor, ni del mismo tamaño. Hay castañas que son diferentes, igual que hay en Italia, hay en Francia. Y en todos esos sitios hay, pero no son las mismas que de aquí. Con todo lo que digan, la serranía de Ronda es la única para... Y la cantidad de castaños que hay también aquí en Andalucía este y en... Este año, en que este año Arga ha sido solo un 50% menos del año pasado de castañas, que había un 50% menos por la cantidad y eso, pero es un sitio precioso y mucho trabajo. Sobre todo para la gente del pueblo y para la gente... ¿Cómo se coge la castaña? ¿Cómo es? Por ejemplo, aquí tenemos una especialidad, porque hay la especialidad de la castaña pilonga, que se da mucho aquí en Igualeja, que es la pilonga, ¿no? Que es esta, que la piel sale sola. Sola, mira. Esto, ¿ves? Mira. Esto sale sola, nada más que la haga así. Qué bonita. Mira. ¿Ves? Y esta es... Está preciosa, Está bonita en el erizo, de fuera del erizo y pelada. Pero cuando está bonita es cuando está el erizo en su fruto, que está saliendo la castaña, que está verde. No ahora, que está ya seco, que esto es ya la cosa para quemar, ya como se dice aquí, ya empezar a limpiar castaño y a quemar. Y eso es una cosa muy bonita, ¿ves? Que mucha gente vive de esto aquí en Igualeja, o sea, la gran mayoría de la gente del pueblo vive de la castaña. Aquí mayormente la castaña. Y hay gente que tienen olivo, pero no lo tienen aquí, lo tienen en Ronda. Pero la mayoría viven de la castaña. Hay gente que cogen, hombre, para pasar el año, otra gente cogen menos y otra gente ya cogen barbaridades. Aquí hay gente que cogen... ¿Cuántos kilos se puede una...? Aquí hay un terreno que es uno de los más grandes que hay, y esa gente cogen al año entre 70 y 80 mil kilos de castaña. Muchas de ellas se exporta, sí. Me parece yo que ya hacen la castaña, sí. La de marrón glacé, hacen otros productos. Exactamente, pero aquí mayormente la mayoría es toda para el extranjero. Este año, por ejemplo, ha ido para Lituania, Italia, Francia, porque Italia este año tiene muy poca, y ha ido para Italia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, va por todos los sitios. Eso lo transporta, esa es mayormente la cooperativa de Mena Fajardo, es la que hacen eso. Ellos tienen su de eso, y viene también un transportista que es de Durca, de Granada, que es Morales, que también se lleva la castaña. Pero mayormente aquí, uno de los más grandes es la cooperativa Mena Fajardo. Bueno, imagino que vosotros no la exportáis ni nada, la quedáis para vuestro uso, para el restaurante, una poquita así a lo mejor para venderla, y otra gran parte es la que se utiliza en el restaurante. Exacto. Que hemos estado, que prepara tu mujer. Exacto. Qué buen equipo que sois todos, ¿eh? O sea, tú coges la castaña y habrá que ponerse guantes especiales, ¿no? Para coger esto, ¿no? Porque esto, ¿cómo hay que coger esta castaña? Guante de goma. ¿Unos guantes de goma para qué? Porque esto pincha, esto es una labor de chino, ¿eh? Esto es trabajo de chino, porque se coge una a una además, ¿no? Espérate, hagamos una demostración de cómo coger la castaña. ¿Se le llama erizo o cómo se le llama? Erizo, esto es el erizo. Exacto. Pero fijaros la naturaleza, cómo es la naturaleza, que ella misma cuando llega a su época se abre sola y desprende la castaña. Sí, ¿no? Desprende la castaña. Muchos no salen solo, sino hay que abrirlo con las manos, que por eso nos ponemos los guantes, para protegerla. Pero hay mayoría que sale sola. Hay parte del árbol que le da la sombra y que no se abre. O sea, la que da más el sol, me imagino, sí, que es la que se abre sola. Bueno, qué bonito. Aquí ya se ve la mayoría de la hoja, ¿ves? Casi caída ya, que ya se está secando. Se está poniendo amarillento, ¿ves?
los contrastes de los castaños está quedando muy bonito. Pero qué cantidad, esto está sembrado de castañas, ¿eh? Todo. Bueno, todo sembrado, todo sembrado ahora mismo, estamos todo en un sembrado de castaña que es una divinidad. Esto es precioso. Todo lo que se ve allí enfrente, todo lo que se ve allí ahora mismo, con el mismo contraste, son castaños. Aquí es, bueno, la de Igualeja es una de las partes más grandes que hay de castaña. Aquí es donde más castaña se produce. Una maravilla, la verdad. Y luego, pues disfruta de su gastronomía. Estos paisajes, es que es único. Esto no lo hay en ninguna parte del mundo. Hay que venir a Igualeja a conocerlo. Y ahora que estamos en la época, mucho más. Todavía queda la época de invierno y todo para disfrutar de la gastronomía, de los platos, del paisaje y de todo. Bueno, José, muchas gracias por enseñarnos estas maravillas del mundo que está en Igualeja. La tenemos aquí tan a la mano que realmente los extranjeros se pirran por ver estas cosas. Pues sí. Y nosotros también, que somos de aquí, de andaluces.